Buenas tardes a todos. Solo vamos a dar un minuto más para quienes vayan entrando en el evento y luego daremos inicio al evento. Una cosa, Edna y Nico, veo que Marcelo está como atendí con la mano levantado. Quizás se puede pasar al panelist. Welcome everybody who's been joining the event. We're just giving another minute to get started here. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Vamos a iniciar en corto el evento en un par de minutos. Encourage you if you need simultaneous interpretation in Spanish. Si necesitan interpretación simultánea en inglés o en español, pueden cliquear al pie de la pantalla el globo para acceder a la lista de idiomas y elegir el idioma preferido. También pueden mutear, silenciar el audio de fondo. Entonces, I think we'll get started. I'm going to just open Buenas tardes. Max. Buenas tardes, Marco. Bienvenido. Le está hablando a Marcelo. Ah, Marcelo, hola. Sí, buenas tardes, compañeras, panelistas. De mi parte, ya estamos listos para poder iniciar ya el evento con el compañero Marco Martínez, presidente encargado del pueblo Xoraruta. Estamos listos, cualquier cosa nos indica. Estamos pendientes. Saludos. Correcto. Saludos, gracias. Vamos a mantenernos con los micrófonos cerrados cuando no estamos presentando. Yo voy a empezar ahora. Entonces, quiero dar un cordial bienvenido a todos al webinario El legado tóxico de Canadá, Pan American Silver y el multimillonario minero Ross Beaty en América Latina. Estamos muy, muy agradecidos por su participación hoy. Este evento es un esfuerzo colectivo de muchísimas organizaciones, las cuales queremos agradecer por su apoyo para llevar a cabo este evento. Y pueden ver sus nombres en la diapositiva al lado derecho. Nuestra conversación se estará llevando a cabo en español con interpretación simultánea en inglés. Y en la segunda hora habrá una ponencia en portugués con interpretación simultánea en español. Para poder acceder a la interpretación, hacer clic sobre el icono de la tierra en la parte baja de su pantalla de Zoom que dice interpretación y elegir el idioma que quiere escuchar. Y puede silenciar el audio original si así lo desea. Hello everyone and welcome to tonight's webinar, Canada's Toxic Legacy, Pan American Silver and Mining Billionaire Ross Beaty in Latin America. Thank you for joining. Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a este evento sobre Pan American Silver y su billonario Ross Beaty. La conversación de hoy se llevará a cabo en español con interpretación simultánea en inglés. Para los que necesitan la interpretación, pueden cliquear al pie de la pantalla en el globo y elegir ahí el canal de interpretación y pueden silenciar también el audio original. Y trabajo desde México con un proyecto de minería y comercio del Instituto de Estudios Políticos que tiene su sede en Washington. Y aquí en México colabora muy de cerca con la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Voy a estar moderando durante la primera hora del evento y durante la segunda hora, Viviana Herrera, coordinadora del Programa con América Latina de Alerta Minera Canadá, será la moderadora. Pueden hacer preguntas de las y los panelistas en cualquier momento a través del chat de Facebook. Y además por la opción de Q&A o preguntas y respuestas en el fondo de su pantalla de Zoom. Vamos a estar revisando las preguntas y haciendo dos rondas de preguntas y respuestas. Primero a terminar la primera hora y luego a terminar la segunda.
Además, después del evento, estaremos compartiendo por correo con todos quienes registraron para el evento información sobre lo que presentamos y cómo se puede tomar acción de solidaridad. Antes de iniciar, queremos agradecer a nuestros intérpretes, Pierre-Yves, Patricia y Aline, quienes nos están ayudando con la interpretación durante todo el evento, y a Edna y Nico de la Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala, NISWA, por su apoyo técnico durante el evento. También queremos hacer un reconocimiento colectivo, especialmente para quienes venimos de o estamos presentes hoy desde diferentes partes de los estados coloniales de Canadá y Estados Unidos, que estamos viviendo en tierra indígena ocupada y robada. Además, reconocemos que los procesos de despojo colonial persisten hoy en todo el hemisferio, especialmente a través de las actividades como las extractivas. Honremos con gratitud a las personas que han cuidado y defendido las tierras y los territorios durante generaciones y quienes lo siguen haciendo norte y sur. Compartimos un link en el chat de un proyecto iniciado para empezar a conocer el territorio en donde tú te encuentras ahora, si es que no lo sabes. Ahora me gustaría compartir solo un poco sobre lo que nos junta hoy, que se trata de la amplia gama de daños asociados con la actividad minera en toda América Latina, y no solamente vinculado a las empresas mineras canadienses. Sin embargo, Canadá tiene una gran responsabilidad por cómo ha facilitado la minería en toda la región y por el capital que hace disponible para esta actividad. En particular, hoy vamos a enfocarnos sobre lo que ha ido pasando en torno a las operaciones mineras y los proyectos de exploración de un grupo de empresas canadienses que comparten algo en común, lo cual es el involucramiento de un multimillonario inversionista canadiense quien se llama Ross Beaty. En la primera hora de este evento vamos a escuchar sobre los impactos ambientales y sociales de la empresa Pan American Silver, la cual Ross Beaty fundó en 1994 y que ahora opera en 5 países de América Latina. Mañana es la reunión de accionistas anual de Pan American Silver, cuando Ross Beaty va a jubilar de su puesto en frente de la junta directiva de esta empresa. En la segunda hora, vamos a escuchar sobre conflictos en torno a la empresa Equinox Gold, la cual Ross Beaty dice sería su última obra como empresario, y Solaris, en donde Equinox y Ross Beaty también tienen un interés financiero grande. Les hemos invitado a ustedes a conocer los antecedentes de este grupo de empresas porque han proyectado una buena imagen, especialmente en Canadá, cuando la verdad es que siguen reproduciendo los patrones que vemos con tantas empresas mineras en torno a la generación de división y conflicto social para imponer sus intereses, además de grandes impactos ambientales y sociales irreparables en un contexto de impunidad. Además, lo hacemos para juntar esfuerzos y seguir construyendo solidaridad con las comunidades y organizaciones que hoy nos van a compartir sobre lo que están viviendo y luchando dignamente desde varias partes de la región. Y al final de cada hora, durante el evento, estaremos compartiendo información sobre cómo se puede tomar acción. Para iniciar, voy a introducir nuestra primera ronda de participación desde 4 puntos de América Latina, en orden de Perú, Argentina, Guatemala y México. Cabe mencionar que vamos a resguardar durante todo el evento los nombres de quienes están participando desde México por razones de seguridad. Cada persona va a tener 10 minutos para compartir sobre su experiencia y les recuerdo que voy a ir avisándoles a nuestros ponentes cuando llegamos a 9 minutos para que puedan ir cerrando. Y también les recordamos que a nuestros ponentes poner mucha atención a hablar un poco despacio para ayudar a nuestros intérpretes. Entonces, para arrancar esta primera hora, vamos a escuchar sobre el primer proyecto minero que compró la empresa Pan American Silver desde que Ross Beaty fundara la compañía en 1994. Esta es la mina Quirúvilca, ubicada en la región La Libertad, al noroeste de Perú.
fue el proyecto insignia de Pan American Silver, la cual operó entre 1995 hasta 2012. Dejó atrás un legado de devastación ambiental y contaminación que continúa hasta hoy. Desde Lima, Perú, el periodista Paul Maquette, integrante del equipo de cooperación, nos va a compartir sobre este legado que continúa siendo una gran amenaza y riesgo para los seres vivos alrededor. Le paso la palabra a ti, Paul. Buenas tardes a todos, buenas noches y buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación, por permitirme participar en este espacio. Bueno, yo soy Paul Maquette, soy, como ha explicado Jen, de Cooperación, una institución que trabaja el tema de los impactos de las actividades extractivas en los territorios, especialmente en los territorios indígenas en el Perú. Y para introducir el caso de Quirúvilca, que es un caso de un grave desastre ambiental, quisiera pedir al equipo que me ayude con el breve extracto de video que hemos enviado con testimonios desde el mismo lugar. No estamos escuchando el audio. Edna, si puede dar inicio al video, no estamos escuchando el audio. Solo vamos a ver si podemos volver a iniciar de nuevo el video. Se hacen los locos, se hacen los ciegos, se hacen los tuertos y se hacen los oídos sordos. Son imágenes exclusivas que evidenciarían la manera más descarada que tendría la minera Quirúvilca de contaminar la cabecera de la cuenca del río Moche. Ahora lo escuchamos, pero no lo vemos. Se hacen los locos y se hacen los ciegos, se hacen los tuertos y se hacen los oídos sordos. Son imágenes exclusivas que evidenciarían la manera más descarada que tendría la minera Quirúvilca de contaminar la cabecera de la cuenca del río Moche. Pobladores de la zona y miembros de las rondas campesinas mostraron su preocupación ante esta situación que aseguran no es nueva. Toda su operación, sus desechos relaves están dentro de la cabecera de cuenca de este río, ¿no? No hay, bueno, no llevan décadas, tras décadas, ¿no? Y nos preocupa también la situación de las autoridades, de que hasta ahora no se diga nada, ¿no? Frente a esta empresa que trabaja de una forma muy irresponsable, ¿no? En ciertas zonas, por ejemplo, en las zonas altas, que se elevan en la parte de metales. Hemos encontrado cadmio, arsénico. En el video se puede observar cómo los relaves mineros son arrojados a esta laguna que luego desembocaría, según los moradores, en la cabecera de cuenca del río Moche, que riega los cultivos de un conjunto de más de 10.000 agricultores de Santiago de Chuco hasta Laredo. Muchas gracias. Qué bueno que se pudo ver la imagen y escuchar el audio. Son testimonios de los agricultores de la zona
frente a la contaminación. Ahora, para explicarles un poco más en detalle el caso, quisiera poder contar con la presentación de PowerPoint. Bien. Empecemos entonces el caso de Pan American Silver y su inversión en Quirúrgica. Allí vemos una foto reciente del estado actual de las aguas del río Moche, del río Xoray, que es un afluente del río Moche. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la unidad minera Quirúrgica es un proyecto de mediana minería subterránea polimetálica, ¿no? Quiere decir que se extraen diversos minerales. Fue explotada durante 17 años por la empresa Pan American Silver, entre el año 95 y el 2012, año en que fue vendida en su totalidad a otra empresa más pequeña, Southern Peaks Mining, que tuvo a su cargo la mina hasta el 2015, cuando fue vendida finalmente a un ciudadano, a un empresario individual, que la terminó declarando en quiebra y se fue del país dejando impaga la deuda laboral a los trabajadores. Se calculan unos 10 millones de dólares a la deuda que se tiene con casi 500 trabajadores y abandonando las operaciones sin ejecutar el plan de cierre de minas con consecuencias de contaminación en la zona. Siguiente, por favor. La minera se ubica en la cabecera de cuenca del río Moche, uno de los ríos más importantes de la parte de la costa norte del Perú, a unos 3 kilómetros de la divisoria de 3 cuencas hidrográficas, la del Virú, el Santa y el Moche, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Siguiente, por favor. Vemos aquí una ubicación en el mapa para darnos una idea. Estamos hablando de la costa norte del Perú. Siguiente. Aquí vemos que se trata de una zona altamente intervenida por concesiones mineras. Todas las cuadrículas rojas son concesiones mineras. Y la zona donde se ubica Quirúrgica es la que está en el círculo verde. Seguimos adelante. Y esta es más en detalle las distintas operaciones mineras que hay en la zona. Como vemos, no solamente está Quirúrgica, todos los puntitos son proyectos extractivos en curso. Y vemos que ahí hay unas lagunas, que son las que vimos en el video, que son las que desembocan, las que alimentan las aguas del río Moche, que está ahí también señalado. Siguiente, por favor. En este caso se ha declarado, por efectos de oficiales del Estado, la emergencia ambiental. En el año 2018 el Estado declaró emergencia ambiental por el peligro inminente de desborde o ruptura de las relaveras de la unidad minera Quirúrgica. Una declaratoria de emergencia que hoy día, ya 3 años después, continúa, ¿no? Es una emergencia permanente en la zona. Siguiente, por favor. La relavera abandonada de la mina drena actualmente directamente hacia 2 quebradas, la Merced y Santa Catalina, y al propio curso del río Xoray, que son todos estos afluentes del río Moche, como vamos a ver en la gráfica siguiente. Ahí están los recuadritos, los trapecios amarillos son las relaveras abandonadas, que desembocan en distintos canales y en distintos pequeños ríos, que son todos afluentes de este río que llega incluso a la ciudad de Trujillo, que es una de las ciudades más importantes del país. Siguiente, por favor. Los informes oficiales de la Autoridad Nacional del Agua encuentran concentraciones de aluminio, arsénico, cadmio, cobre, hierro, manganeso, plomo y otros minerales por encima de los estándares aceptados para la categoría 3 de agua, que es agua para riego. Se verificó vertimientos de agua no tratada provenientes de la unidad minera Quirúrgica en estado de abandono y el deterioro de los diques de las relaveras, lo que además representa un riesgo por un posible desborde o ruptura ante una posible lluvia, que es un fenómeno, una lluvia intensa, que es un fenómeno que muy probablemente ocurra en la zona en los próximos años. Siguiente, por favor.
16.000 hectáreas de cultivo y miles de pobladores afectados en la zona de La Libertad. Siguiente, por favor. ¿Cómo se llegó a esto? Esa es la historia, ¿no? Se trata de 17 años de actividad empresarial irresponsable. La empresa Pan American Silver explotó el yacimiento entre el año 95 y el 2012. Y si bien no hay información oficial de los periodos iniciales, a partir de la década del 2000, el Estado peruano empieza a constituir autoridades ambientales independientes con capacidad de sancionar, de poner multas, de fiscalizar a las empresas mineras. Y en ese periodo encontramos que la unidad minera de Quirúvilca registra 13 sanciones firmes por contaminar el agua. Me refiero a sanciones que han llegado a la última instancia después de las apelaciones y quejas de la empresa y han terminado convirtiéndose en multas efectivas por temas relacionados a la gestión de relaves mineros, por contaminar el agua, entre otras. Siguiente, por favor. Allí vemos la lista de las sanciones efectivas que tuvo esta empresa en el periodo en que estuvo a cargo de Pan American. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Prácticamente todos los años una sanción, o por lo menos una sanción, en algunos casos más de una, lo que nos habla de la irresponsabilidad con la que operaba esta empresa. Siguiente, por favor. Pero en la etapa final de la vida útil de la mina, cuando ya se acercaba el momento de asumir los costos del cierre de minas y las ganancias obviamente se empezarían a reducir, Pan American anuncia la venta de la unidad minera a otra empresa, Southern Peaks. El entonces director ejecutivo de Pan American declaró en ese momento que estaban muy satisfechos porque el comprador era capaz de operar la mina de una forma profesional y responsable. Sin embargo, esta promesa no se cumplió. Como vemos en el siguiente recuadro, durante el breve tiempo que operó la unidad minera Quirúvilca, también Southern Peaks recibió diversas sanciones de los organismos reguladores por las mismas causales, porque la infraestructura era la misma. Y finalmente, en el 2015, la empresa Southern Peaks también se deshace del problema y vende la unidad minera a un pequeño empresario individual que finalmente la abandona de manera totalmente irresponsable. Siguiente, por favor. Desde entonces, sin ningún plan de cierre de minas implementado, las aguas ácidas provenientes de los relaves, dejados por 17 años de operación de Pan American y 3 años de operación de Southern Peaks, todos los relaves que se han acumulado ahí provienen de esos 20 años de operación, siguen drenando hacia la cuenca del río Moche. ¿Quién paga los costos de este desastre ambiental? En primer lugar, la población que vive expuesta al posible consumo de agua y alimentos contaminados. Y en segundo lugar, el Estado, que es el que está a cargo de desembolsar el recurso económico necesario para las acciones de emergencia ambiental. Siguiente, por favor. Pan American tiene otras inversiones y proyectos en el país. Ya voy terminando. Tiene 282 concesiones mineras con un área total de 65.497 hectáreas a nivel nacional. Y en particular quisiera que veamos, siguiente por favor, el proyecto minero Huarón, que se ubica en la región de Pasco, que también tiene numerosas sanciones por faltas a las normas ambientales. Siguiente por favor. Allí podemos ver, estas son las sanciones de la unidad minera Huarón a cargo de Pan American Silver, que también 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, exceso de límites máximos permisibles en sus aguas tratadas que se inyectan a los cursos naturales, relaves mineros, emergencias ambientales, todas estas son las infracciones de Huarón. Siguiente, por favor. Solo nos para preguntamos, decir que estamos a 9 minutos, Paul. Ya. Muchas gracias. Lo que nos preguntamos es entonces si realmente los beneficios económicos de una explotación minera como esta pueden compensar los costos del impacto ambiental y de impactos sistémicos que se generan. Los beneficios económicos son pasajeros, duran algunos años, pero los impactos probablemente sean a perpetuidad porque tenemos miles de toneladas de residuos tóxicos drenando permanentemente aguas ácidas. Un asunto que tardará muchísimos años en solucionarse, quizás no se solucione en cientos de años.
Las compañías que han evidenciado conductas irresponsables, nosotros consideramos no solo deberían recibir sanciones y multas, sino que deberían considerarse que sean vetadas para la explotación de otras minas por el riesgo que generan a la población. En este caso, una empresa con esos antecedentes tiene nuevos proyectos en otras partes del país y expone nuevamente a otras poblaciones a los mismos peligros de la contaminación ambiental. Y siguiente, por favor, creo que ya termino con esto. Sí, muchísimas gracias por su interés en el caso de Quirúilca, que es una de las tragedias ambientales más dramáticas en la actualidad en el Perú. Muchas gracias, Paul. Y vamos a tener un poco de tiempo después de escuchar también de varias otras situaciones que ha generado las operaciones de Pan American Silver para expandir un poquito sobre lo que nos ha compartido sobre este desastre ambiental. Ahora vamos a dar la palabra a Iván Payalaf, miembro de la comunidad Mapuche Tehuelche, perdón, Laguna Fría Chacay Hueste y de la Unión de Asamblea de Comunidades Chuputenses. Nacido y criado en su comunidad, Iván comenzó a involucrarse en la lucha por el agua y el territorio, acompañando de su abuelo y a partir de conocer las consecuencias que tendría el proyecto de exploración Navidad sobre el territorio que habitan. Actualmente está haciendo el profesorado de Historia en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en Trelew, Chubut. Estamos muy agradecidos que Iván está con nosotros hoy para compartir sobre la larga lucha en Chubut que logró la prohibición de la minería en toda la provincia en 2003 y ahora está peleando muy duro para asegurar que empresas como Pan American Silver quedan fuera de su territorio. Iván. Mari Compuché, gracias a todos por este espacio y por estar acá presentes hoy. Como contaba recién Jen, sí, acá en Chubut tenemos una ley que prohíbe la minería, o mejor dicho, la etapa de explotación minera. Sin embargo, las otras actividades, como la etapa de exploración, de prospección, no están prohibidas para la explotación minera metalífera, por lo tanto, las empresas se han metido al territorio. La más avanzada en esas etapas es la empresa Pan American Silver con el proyecto Navidad, que justamente se ubica en la meseta centro-norte, donde yo tengo mi comunidad, y donde hay otras más de 10 comunidades Mapuche-Tehuelche y también localidades donde también hay población Mapuche-Tehuelche y población diversa. Bueno, esta intromisión de la empresa Pan American Silver se da en el año 2009, cuando la empresa compra el proyecto Navidad de extracción de plata, plomo y cobre, habiendo pasado ya la etapa de exploración, conociendo que para este proyecto nunca se realizaron los procesos correspondientes de consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias presentes en el territorio. Asimismo, la actividad megaminera no tiene ningún tipo de licencia social en Chubut, lo cual se ha visto reflejado en la gran diversidad de marchas y de manifestaciones públicas que el pueblo chubutense viene llevando adelante desde hace más de 18 años y que se han acrecentado en los últimos años por dos razones. Por un lado, porque desde el gobierno provincial y nacional se quiere llevar adelante una ley que es de zonificación minera, también impulsada por la empresa Pan American Silver y apoyada por esta, para permitir en un territorio determinado de la provincia la explotación minera metalífera. Justamente ese territorio es la meseta centro-norte, donde va a instalarse el proyecto Navidad. Y por otro lado, la empresa Pan American, como pueblo chubutense, nosotros estamos llevando adelante un proceso de lucha para que se prohíba la megaminería metalífera en todas sus etapas, con el uso de cualquier sustancia química contaminante, la minería de uranio, que también se quiere llevar adelante en esta provincia, y para que todos los daños producidos a la fecha por las empresas mineras tengan que ser remediados. Nosotros presentamos un proyecto de ley para esto, el cual fue presentado por Iniciativa Popular.
que es un mecanismo de democracia semidirecta por el cual el pueblo puede presentar un proyecto de ley a legislatura si junta una determinada cantidad de firmas del padrón electoral. Nosotros juntamos esa cantidad de firmas durante el año 2020, una cantidad de firmas que era el doble de lo que pedía justamente la Constitución, más de 30.000 firmas. Sin embargo, durante la semana pasada, el jueves pasado, la legislatura rechazó este proyecto de ley presentado por Iniciativa Popular por considerarlo inconstitucional, mediante argumentos falaces, que son argumentos que fueron esbozados por las cámaras mineras y los medios de comunicación afines a las empresas mineras durante semanas anteriores en toda una campaña de lobby que nosotros sabemos que ha sido financiada también por la empresa megaminera Pan American Silver. A continuación, bueno, o mientras yo estoy hablando, ustedes están viendo algunas fotos de gente de la meseta centro-norte, de localidades, que se expresa y se ha expresado en contra de la megaminería, porque parte de la campaña del lobby minero es decir que la meseta quiere megaminería. Y ocultando todas nuestras voces, nuestros sentires y la vulneración de nuestros derechos como habitantes de la meseta y como parte del pueblo mapuche tehuelche, es decir, como pueblo indígena. Esto obviamente no solamente es un embate a la libertad de expresión, sino también a la posibilidad que tiene el pueblo chubutense y la población en general de poder informarse realmente sobre la realidad de la meseta y sobre la realidad de los pueblos, que ya es muy mala sin megaminería y que será peor si entra la megaminería. El día de ayer, comunidades de la meseta sacaron un comunicado donde obviamente expresaban su repudio a la actitud de los legisladores y los gobernantes al rechazar el proyecto de ley que prohibiría la megaminería. Y justamente mencionaban uno de los principales a efectos negativos que causó la exploración minera en la meseta, que fue la falta de agua. Las empresas en la meseta utilizaron gran cantidad de agua sin consentimiento previo libre informado, y la empresa Pan American Silver durante el año pasado volvió a pedir permisos al IPA, al Instituto Provincial de Agua, para poder extraer agua de la meseta, los cuales se le fueron otorgados también sin respetar la consulta previa libre informada ni el consentimiento a las comunidades mapuche tehuelche. En todos estos movimientos, la empresa y el gobierno se han manejado con total impunidad, puesto que de parte de ningún juzgado se han presentado sanciones a la empresa, que, como les digo, son cosas que se están manteniendo muy ocultas, porque a pesar de que se han presentado denuncias o que se han presentado notas o que la gente sale a querer hablar y poder expresar todas estas vulneraciones que estamos sufriendo, se nos oculta, se nos invisibiliza. Algo que viene haciendo el Estado argentino con las poblaciones mapuche tehuelche desde hace ya más de un siglo. Asimismo, la intromisión de la empresa Pan American Silver ha causado una gran corrupción en nuestra provincia, con muchas sospechas de coimas, de sobornos a dirigentes, a legisladores, y algunas que se han confirmado realmente, pero de lo cual la justicia ha actuado haciendo oídos sordos, y causando que nosotros, como pueblo chubutense, no podamos tener ninguna garantía de democracia, ninguna garantía de constitucionalidad, ni que podamos confiar en este punto ya en nuestros supuestos representantes en el poder político, ni en el gobernador Mariano Arcioni, ni en ninguno de los legisladores, puesto que sabemos que están totalmente vendidos a la empresa minera. Asimismo, otra de las graves situaciones que estamos viviendo en Chubut, quienes defendemos el agua y el territorio, tanto asambleístas como el pueblo mapuche tehuelche, es la criminalización de la protesta
y la violencia institucional. Ha habido, a lo largo de los últimos años, diferentes situaciones de represión por parte de la policía, que actualmente está liderada por Federico Mazzoni, donde asambleístas y pueblo mapuche tehuelche ha resultado violentado en sus derechos, en su integridad física, y obviamente en sus derechos más elementales, y judicializado con denuncias que después se han desestimado por no tener ningún tipo de fundamento. Todo esto que están realizando es obviamente para que nosotros bajemos nuestra lucha, para que bajemos los brazos, y para que la empresa se pueda meter y explotar en el territorio. Porque también nosotros sabemos que, como somos un pueblo informado, no podemos, no vamos a permitir que la megaminería se meta y continúe contaminando, que continúe destruyendo. Por lo tanto, solamente nos la pueden imponer hambriándonos y violentándonos. Hambriándonos porque también desde hace más de... Hace más de 5 años que estamos viviendo una crisis en Chubut, que es de diseño, donde no se le está pagando a los empleados públicos, docentes, médicos, entre otros, auxiliares de la educación, puesto que porque se ofrece la megaminería como la única solución válida, como lo único que va a traer todas las soluciones a la provincia, sin tener en cuenta todo el desastre ambiental que va a generar. Y obviamente mintiendo, porque nosotros sabemos bien que no va a generar ningún puesto de trabajo, que no va a dejar nada al país, porque realmente en Argentina las leyes son muy beneficiosas para las empresas y no dejan nada al Estado. Y también porque... Solo para decir, obviamente por la violencia... 9 minutos para que sepa. Está bien, gracias. Bueno, simplemente decir que el pueblo chubutense va a seguir resistiendo, que el pueblo mapuche tehuelche también va a continuar luchando en defensa de los mien, de los nehuen, de las fuerzas, de los dueños que existen en el territorio, que estamos cansados de toda la vulneración de nuestros derechos que está viniendo del Estado provincial y del Estado nacional, y que bueno, queremos exigir que se trate seriamente la iniciativa popular presentada por el pueblo, que se retire el proyecto de zonificación minera, que se sancione a las empresas y al Estado por no haber respetado los derechos de las comunidades mapuche tehuelche, y que se lleve adelante el proceso de consulta previa, libre e informada, y que definitivamente las empresas mineras, tanto Pan American Silver como cualquier otra que se quiera instalar en el territorio, se retiren, porque no tienen licencia social, y porque el de pueblo chubutense defiende el agua y el territorio. Feimuten kombuye. Eso nomás. Peukayel, raya lemay, tenyuke, beb. Gracias, muchas gracias de corazón. Muchísimas gracias también a ti, Iván, por compartir sobre esta larga lucha y la tenacidad del pueblo de defender su autodeterminación y decisión de no permitir la minería en Chubut y en la meseta. Solo un recordatorio a quienes están escuchando el evento, por favor, si tienen preguntas, lo pueden entrar en usando el Q&A, preguntas y respuestas, la caja de preguntas y respuestas que pueden encontrar en al fondo de su pantalla. Nos gustaría realmente recibir sus preguntas para hacer una ronda de preguntas de los que nos está compartiendo en esta primera hora a terminar la presentación de Guatemala y de México. Siguiente, vamos a invitar, y está con mucho gusto que voy a presentar a Blanca Oliva, quien pertenece a la comunidad La Cuchilla en Santa Rosa, Guatemala. Esta comunidad es ubicada por encima de los túneles de la mina de plata Escobal de Pan American Silver y ha sufrido de primera mano las violaciones de derechos humanos como resultado de esta operación minera. Blanca está participando en nuestro evento esta tarde por parte del Parlamento Xinka de Guatemala. El pueblo Xinka
y la resistencia pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa han sostenido una lucha en contra de la minería en su territorio en el sur de Guatemala desde hace más de 10 años. Y desde hace mediados de 2017, la mina Escobal de Pan American Silver ha sido suspendida debido a los plantones permanentes de la población y un orden de la Corte que manda al Ministerio de Energía y Minas llevar a cabo una consulta con el pueblo Xinka, y mientras sigue suspendida la mina. Es notable que, y esto en el marco del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Es notable que Pan American Silver compró el proyecto Escobal en 2019 durante la plena suspensión de la mina y ante el evidente rechazo de la minería en esta región de Guatemala. Le doy la palabra a Blanca. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias también por la invitación. Para nosotros, definitivamente, pues no tiene ninguna responsabilidad social porque compró un proyecto serio, con serios señalamientos de violencia a derechos humanos. Con muestra de ellos, pues es que el 30 de junio de 2019, por medio de un comunicado de prensa, reconoce que el 27 de abril de 2013, el jefe de la compañía de seguridad ordena una disparación en contra de unos compañeros en la manifestación pacífica, y al menos 6 compañeros de ellos salieron heridos y uno de ellos con graves heridas. Por eso nos parece que lo que menos les importa a ellos es la responsabilidad de derecho de los seres humanos de las comunidades. Parece que lo único que les importa es el dinero. No les importa si contaminan, asesinan o criminalizan. Únicamente les importa hacer dinero, aún a cambio del sufrimiento de las comunidades. Para nosotros, la compañía minera solo cambió de nombre porque, al igual que lo hizo el 2013, cuando nomás se anunció el inicio de preconsulta, ha vuelto a criminalizar, atacar en contra de nuestros líderes. El 16 de enero de este año, uno de nuestros compañeros sufrió un atentado en su casa, lo que vemos como un claro mensaje de intimidación y terror hacia las comunidades xincas y autoridades. Desde que las comunidades obligamos a parar las operaciones de la mina en el 2017, se nos criminalizó, se nos asesina, atacó y hasta se nos dio la sentencia que confirma la suspensión del proyecto de la mina, hasta que se haga la consulta. Después de septiembre de 2018 a octubre de 2020, siguen los ataques e insistencia de la mina a trabajar, pero a escondidas. Sin embargo, al anunciar que iba a iniciar el proceso de consulta y preconsulta, nuevamente han empezado con más fuerza los ataques, las provocaciones, tratan de pasar camiones a la fuerza para el proyecto. Empezaron a ofrecer trabajo a la gente, ofrecen proyectos, quieren comprar a la gente. Todo esto lo hacen para manipular la consulta. Están trabajando duro para dividir a la gente. Como les dije anteriormente, la criminalización, ataque, ha aumentado de octubre del año pasado para el día de hoy. Lo que estamos viviendo nos recuerda que vivimos lo que vivimos en el 2013, donde el gobierno nos puso
estado de sitio para imponer a la fuerza este proyecto que hoy está suspendido, pero ellos quieren a toda costa manipular el sistema de justicia y a los ministros para seguir trabajando. En mi comunidad La Cuchilla, cuando estuvo trabajando en la mina, se rajaron las casas, mucha gente se tuvo que salir y ir a buscar otro lugar para vivir. Ahora que la mina paró de trabajar, muchos regresaron a los terrenos, pero están mandando gente a dividir y a ponernos unos en contra de otros. Están ofreciendo trabajo, víveres y otras cosas. Ellos buscan división y crear miedo con todo esto. Desde que obtuvimos la sentencia, hemos estado exigiendo que se nos respete el principio de la buena fe y el carácter libre de consulta, y que se nos deje participar en el proceso de consulta a través de nuestros representantes legítimos. Pero el gobierno y la mina se han aliado para tratar de llevar adelante un proceso de consulta viciado. Después de más de 2 años de lucha, el 14 de octubre de 2020, al gobierno no le quedó más que aceptar a los 59 representantes para el proceso de consulta. Pero eso por eso lo que exigimos es que la mina nos respete, respete la buena fe y el carácter libre de la consulta. Y que respete nuestra decisión. Ya basta de tratar de seguir comprando líderes y dividiendo las comunidades y de dañar nuestra madre tierra. Gracias. Muchas gracias a ti, Blanca, por compartir esto con nosotros. Y quiero recordarles nuevamente a todos que nos está escuchando, por favor, nos gustaría tener sus preguntas. Para quienes están escuchando por Facebook, se puede ponerlos en el chat de Facebook si lo estamos monitoreando, y también en la opción de Q&A que está en la parte abajo de su pantalla de preguntas y respuestas. Vamos a escuchar una presentación más, también sobre, tal como ha pasado en la comunidad de Blanca, en La Cuchilla, el desplazamiento que han sufrido varios que perdieron su casa por la operación minera. Ahora vamos a terminar esta primera ronda de presentaciones sobre los antecedentes, conflictos y denuncias en torno a Pan American Silver con la experiencia de la comunidad La Colorada en Zacatecas, México. Esta comunidad fue desplazada forzadamente por la empresa Pan American Silver a principios de 2017 para facilitar la expansión de la mina del mismo nombre. La empresa empezó a operar La Colorada en 2004 y hoy en día es una de sus minas más grandes. Esta presentación hacemos en base de una investigación llevada a cabo por la Red Mexicana de Afectados por la Minería, y un representante de la red está presente para responder a preguntas que pueden surgir después. Edna o Nico, si podemos poner el video de La Colorada, por favor. Bueno, pues nuestra comunidad era una comunidad libre, feliz, tranquila, dedicada a la agricultura, a la ganadería, a baja escala, pero era lo suficientemente para la subsistencia de la comunidad. Entonces, pues, de trabajo que se realizaba en la comunidad, que era la agricultura y la ganadería, era lo suficiente para mantener la comunidad tal como era. Sí, o sea, las actividades que realizaba la comunidad eran suficientes para tener una vida plena, como se nos transmitió, y así como nosotros queríamos seguir transmitiendo a las generaciones, porque era una vida libre, plena, feliz, tranquila y en paz, y se tenía lo suficiente para vivir en armonía, así que no se necesitaba nada más. Y pues en cuanto a cómo se hizo el desplazamiento, fue primeramente una gran injusticia, porque se nos amenazó y
fuimos amenazados y se nos obligó a abandonar por las amenazas nuestros hogares, nuestro patrimonio, porque se nos fue amenazados en una forma que atentaba en contra de nuestra propia vida y de nuestras familias, porque se nos fue amenazados en el Palacio de Gobierno, en donde nos dijeron que la empresa estaba pidiendo un papel en donde la empresa se deslindaba de todo lo que nos pasara, igual que el gobierno, porque ellos nos habló para que platicáramos y nosotros no queríamos saber nada de la destrucción que se iba a cometer. Entonces ese papel lo pidió la empresa y se lo iba a dar el gobierno del estado. ¿Y por qué menciona el gobierno del estado? Porque es la forma de operar de la empresa para que el gobierno deje desprotegidos a los pueblos y opten por irse bajo las amenazas que ellos, que las comunidades reciben por parte de las empresas, como nos pasó a nosotros, en nuestro caso en la comunidad, que tuvimos que abandonar nuestro patrimonio por miedo a sufrir algún daño en nuestra persona y en nuestra familia. Y la empresa Plata Panamericana fue la que destruyó nuestros hogares con sus trabajadores, con sus guardias que traían de seguridad uniformados, armados, y amedrentando en todo tiempo y en toda hora a la comunidad, tomándonos fotos, viendo qué hacíamos, sin dejarnos ni un espacio para nosotros. Y así fue como fuimos obligados a salirnos de nuestros casas, de nuestros hogares. Y también pues la comunidad no contaba con ningún conocimiento de cómo se llevaba a cabo estas acciones para defensa. Y pues al no tener ningún conocimiento, pues nosotros con el miedo de no ver apoyo de ninguna parte y de ninguna instancia y del gobierno del estado a favor de esta empresa, pues nosotros nos vimos obligados a abandonar nuestros patrimonios por el miedo. Pues en otra parte, con la empresa dando sus discursos, diciendo que va de la mano con las comunidades, creciendo y apoyando y que son uno solo, la verdad nos da coraje, impotencia y tristeza de ver cómo con esos discursos quiere convencer a la demás gente de lo que no es la realidad. Porque la realidad, nosotros vemos todo lo que ha rebasado a su paso, con todo lo que nos ha arrebatado, nuestros patrimonios, nuestros hogares, nuestra forma de vida, todo se nos fue arrebatado. Y nos da tristeza de ver cómo con estos discursos quieren tapar lo que en realidad ellos hacen con las comunidades, como pasó con la de nosotros, que les arrebatan toda forma de vida y los despojan, los desplazan de sus tierras, de su hogar, y de toda forma de vida a la que están acostumbradas las comunidades. Entonces, pues para nosotros ver eso es una rabia, una impotencia, un coraje que nos da al escuchar tales mentiras como lo mencionaron ellos. Es muy difícil aguantarse y no llorar, no gritar, no muchas cosas. Es muy complicado y es muy difícil el sentir de todos nosotros al ver todas esas mentiras. Y pues el cambio de la comunidad fue total, porque ya se nos arrebató toda forma de vida, se nos arrebató toda la vida que se estaba acostumbrada, se nos arrebató la paz, la tranquilidad. Pues ahora ya no tenemos nada, no tenemos tranquilidad, no tenemos paz, no tenemos una forma de vida, porque a la que estábamos acostumbrados ya no existe, se nos arrebatara. Si antes teníamos una gallina que nos diera un huevo, nos dieron caldo, ahora ya no. Teníamos una vaca que le pudieron sacar leche, ahora ya no. Si teníamos un cerdito que nos comíamos casi siempre por año, dos o tres veces al año comía uno, ahora ya tampoco no tenemos eso. Si teníamos un huerto donde sacábamos fruta, verdura, porque poquito que sacáramos, pero éramos de nosotros, ya no lo tenemos. Ya se acabó también, gracias a la empresa. Sí, porque pues dicen que contamina más un animal en estos fraccionamientos que ellos modelan para estos desplazamientos y mantener la gente ahí.
pues ya no es una forma de vida a la que está acostumbrada la comunidad, las personas de campo, porque son campesinas, y pues ya no hay una forma de vida. Y en cuanto a pues las exigencias de la comunidad, serían muchas, porque de un día al otro ya no contar con nada, ya no tener una forma de vida, ya no tener patrimonio, ya no tener tranquilidad, no tener paz, de las exigencias serían muchas. Primeramente justicia, por todo lo que se nos arrebató, por todas las violaciones a los derechos humanos, por toda la vida que se nos está quitando. Y respeto, porque si ellos deberían de respetar la comunidad, deberían de respetar la forma de vida, porque ellos no son nadie para llegar y arrebatarte todo, todo lo que has construido, todo por lo que han luchado, no son nadie para llegar y arrebatarte todo, porque ellos te dicen, ellos no son nadie para quitarte, ni para violentar tus derechos, ni para despojarte ni desplazarte de tus tierras, porque son tuyas, ellos no son nada para llegar y quitarte todo esto de tajo, no son nada. Y pues el reconocimiento de que reconozcan de que están haciendo mal y de que causaron un daño y que lo están haciendo y que reconozcan que la comunidad está siendo devastada por las acciones que ellos han tenido y lo que ellos han realizado. Todo lo que queremos es que haya respeto a las comunidades, a su vida, a su forma de vida, a su forma de expresar, a sus costumbres, a sus tradiciones, porque todo esto encierra la comunidad. Y si ellos no están dispuestos a tener ese respeto hacia las personas, hacia las familias de las comunidades, hacia las comunidades a las que devastan, a las que hacen todo esto, pues que se vayan. Que no vayan, que no vengan. Que no vengan a hacer sus devastaciones, sus despojos, sus desplazamientos, y que dejen a las comunidades vivir en paz, en armonía, como están acostumbrados. Con lo poco o con lo mucho que tengan, las comunidades son felices porque tienen libertad. Nosotros desgraciadamente ya nos pasó esto y ahorita ya estamos en una incertidumbre porque la comunidad en la que estamos por la contaminación, no tenemos ninguna forma de vida a la que estábamos acostumbrados. No hay vida ahí. Estamos expuestos constantemente a una contaminación que no sabemos si a corto o largo plazo eso nos afecta. Mañana nos moramos cáncer, nuestros hijos se nos enfermen, no sabemos a lo que estamos expuestos, sabemos que es un riesgo latente que está ahí, el hecho de que nos tengan a una corta distancia, envenenándonos día con día, no sabemos en qué vaya a quedar, no que vaya a parar. Muchas gracias por toda la participación en esta primera hora. Vamos a cerrar primero, quizás si me puede ayudar con la diapositiva, Edna o Nico, de cómo se puede tomar acción. Nos gustaría invitarles a todos los que están escuchándonos por Zoom y por Facebook, que nos ayuda a enviar mensajes por las redes sociales a la persona en particular que va a reemplazar a Ross Beatty como presidente de la Junta Directiva de Pan American Silver mañana. Su nombre es Gillian Winkler. Hemos preparado una serie de mensajes o tweets que le vamos a pasar por el chat ahora y enviar por correo electrónico a las personas que registraron a Zoom y que pueden utilizar para enviarle a ella y la empresa sobre los cuatro proyectos sobre los cuales acabamos de escuchar. La idea es recordarla a ella y a la empresa sobre la deuda pendiente que tiene con las comunidades en América Latina y las exigencias desde varios territorios en donde ha estado operando. También a finales de la segunda hora vamos a estar compartiendo más información también sobre cómo pueden tomar acción en torno a Equinox Gold y Solaris también. Ahora vamos a dedicar una ronda pequeña a unas preguntas y respuestas en base de lo que nos ha ido preguntando desde quienes nos está escuchando.
Y primero, quiero preguntarle, hay una pregunta para Iván. Si se puede prender su micrófono. Hay una pregunta en cuanto a qué peso tienen las consultas en Argentina y si son vinculantes. Si hay consulta en Argentina y si son vinculantes. Acá en Argentina, o por lo menos en la provincia del Chubut, no, en realidad, en Argentina, no ha habido ningún proceso de consulta previa libre informada. No se han llevado adelante ninguno, como debería ser, respetando los estándares internacionales. Tanto para actividades mineras, metalíferas, extractivistas, como para ninguna otra actividad que afecte a las comunidades indígenas. La en sí, aunque es un derecho reconocido a las comunidades, no está reglamentada como se debe en Argentina, y en esta provincia en particular, ni siquiera hay un protocolo de consulta previa, libre e informada. O sea, para que pueda haber una consulta realmente efectiva, se necesitan varios requerimientos. Uno de ellos es que haya un protocolo consensuado por las comunidades, el cual todavía no existe. Por lo tanto, tiene que existir eso para poder seguir con ese paso. Y por lo tanto, y sin eso tampoco correspondería que la empresa esté presente, porque no está como faltando todo un marco legal necesario. Y asimismo, obviamente es necesario que la empresa se retire, porque si la consulta tiene que ser libre, y es decir, libre de toda presión externa. Y la empresa, al estar presente en el territorio, al ejercer influencia sobre medios de comunicación, sobre los gobiernos, no permite o no puede ser garantizada esa libertad de la consulta. Y obviamente informada es un requisito que más o menos estoy comentando que no se cumple, porque se oculta mucha información respecto de las actividades que está llevando adelante la empresa, tanto en el territorio como a escondidas, con los funcionarios. Se miente mucho respecto de las consecuencias que genera la actividad. Y bueno, toda la información que hay a veces disponible no está al alcance de las comunidades. Entonces, acá en Argentina la consulta no se ha llevado adelante, o por lo menos en la provincia de Chubut, y no está reglamentada. Por lo tanto, obviamente debería ser vinculante, pero como te digo, faltan muchos marcos legales para que pueda llevarse adelante, y por lo tanto no se necesita, no se podría decir que son vinculantes, porque bueno, falta todavía un montón, y no hay voluntad tampoco para que eso suceda. Y bueno, aún así, faltando un montón, tampoco corresponde que la empresa, como digo, esté presente, porque bueno, se siguen vulnerando derechos que son reconocidos internacionalmente y que deben llevarse, que deben ser, que deben implementarse, porque si no, suceden cosas como las que nos están pasando ahora, que sufrimos violencia, que sufrimos represión, que sufrimos diferentes tipos de embates a nuestra espiritualidad, a nuestros cuerpos y a nuestros territorios. Y eso no puede continuar así. Si realmente queremos una sociedad democrática, una sociedad intercultural, una sociedad que respeta los derechos humanos. No sé, espero haber respondido a la pregunta. Gracias, Iván. Y tengo una pregunta para Blanca. ¿Nos puede comentar un poco sobre el rol que usted considera tiene la solidaridad internacional para ayudar o echar una mano con la lucha de ustedes para evitar que la mina Escobal reinicie sus operaciones? Bueno, pues yo creo que las instituciones internacionales son muy importantes para nosotros como comunidades, ¿verdad? Porque por medio de ello es que se nos hace escuchar la voz de los campesinos, por decir así, ¿verdad? Sería esa la respuesta. Gracias. No sé si... Gracias, Blanca. Y también hay una pregunta aquí para la Colorada. Quizás podemos escuchar de la REMA la respuesta sobre cómo piensa que gente en Canadá podría contrarrestar
la narrativa que la empresa está generando sobre sus buenas relaciones con la comunidad. Hay mentiras o distorsiones sobre la relación entre Pan American con la comunidad que también se están divulgando en México, o es más algo que está pasando en Canadá, y cómo podríamos responder mejor. Si podemos escuchar de la REMA. Hola, buenas tardes. Está más complicado que solo resolverlo desde la narrativa, ¿no? O sea, yo creo que ya todos los movimientos en el mundo, y en particular en Latinoamérica, tenemos demasiadas vivencias, mucha información documentada desde las organizaciones, desde las comunidades y desde un sector de la academia que nos apoya, donde se demuestra pues todo este patrón de violaciones gravísimas, ¿no?, que hacen las empresas antes de que lleguen, durante su proceso de instalación, durante su proceso de trabajo y después que se van, ¿no? Es decir, hay un comportamiento que es lineal, que siempre está vinculado con procesos de impunidad, y que por supuesto no hay un solo mecanismo, ni en las naciones, ni a nivel internacional, que nos dé certidumbre en la garantía de espacios de procuración de justicia, porque ya no estamos hablando solo de acciones de violaciones, por ponerlas así, leves. Estamos hablando de destrucciones que muchas veces llevan hasta la muerte de las personas, ya sea por acciones directas, ¿no?, por la utilización de grupos que violentan a las comunidades, o por las enfermedades que se van generando en lo cotidiano sobre aquellas poblaciones que viven alrededor de una empresa. Hay que seguir presionando desde diferentes frentes. No tenemos una respuesta única, porque la verdad es que el patrón de conducta de las empresas está protegido por un modelo que lamentablemente hoy tenemos la certidumbre de que se construyó en Canadá. Y es una herencia que tenemos todos los pueblos de Latinoamérica, y que no solo lo construyeron para el contexto de los metales preciosos, porque sabemos que Canadá es el sector que más se involucra, sino que fue una herencia para el resto de las mineras que extraen otros metales y que lo aplican en consecuencia de forma igualitaria. Entonces, para nosotros enfrentar un modelo es muy complicado por los rangos de impunidad. Ojalá y las acciones conjuntas, pero sobre todo permanentes, recurrentes, pues vaya haciendo que eliminemos los patrones de protección que tienen las empresas, ¿no? Hago un llamado rápido, por ejemplo, a lo que sucede en Canadá con la constitución del Ombudsperson, donde sabemos que no tienen un solo párrafo que nos dé certidumbre cuando se quiere presentar ahí una violación a los derechos. Y el problema es ese, ¿no? Que cuando hablamos de violaciones, muchas veces vamos con compañeros y compañeras que han sido asesinados o que han sido agredidos, o como en el caso de los compañeros de la Colorada, pero también de Guatemala y de Argentina, los compañeros que nos estuvieron ahorita mostrando sus experiencias, pues siempre vamos en estas condiciones de criminalizados, de violentados. Y ellos siempre, las empresas siempre, y en particular el señor Rosbetti, siempre hablando de responsabilidad social corporativa. Entonces, ¿cómo detener la acción? Para mí tiene como tres referentes así generales. ¿Cómo le pegamos a su marco de responsabilidad corporativa? Porque eso es una mentira flagrante. ¿Cómo hacemos que los pocos espacios que se tienen con acciones vinculadas a la violación de los derechos sí se vuelvan acciones permanentes para la rendición de cuentas? ¿Y cómo protegemos a las comunidades cuando estas, por acciones de violencia, están relacionadas directamente con la protección de las empresas? Esos son los rubros que más nos preocupan. Nosotros en México tiene rato que no creemos en los tratados internacionales, ¿no? Por más que suene raro y que yo sé que muchos compañeros en otros países los defienden,
bueno, hablo de México, pero en realidad desde la REMA, pues tiene rato más bien que no creemos ni en la consulta, ni en la responsabilidad social, ni en el 169, porque la experiencia en toda Latinoamérica nos dice que las regulan, que las ponen a modo para que las empresas sigan trabajando, realizando violaciones y contaminación, y que al final, si en el mejor de los casos, van a hacer una mitigación del daño a partir de compensaciones económicas. Y entonces es muy injusto el modelo que tenemos. Entonces no hay una salida fácil. Con eso terminaría. Muchas gracias. Y quiero terminar esta ronda con una pregunta también para Paul y luego voy a pasar la palabra a Viviana. Paul nos pregunta desde los oyentes, ante tantas violaciones a derechos humanos y vulneraciones por las empresas mineras en América Latina, en complicidad con los gobiernos, ¿creen ustedes que la acción conjunta de todos los organismos canadienses que siguen esta problemática debería priorizar la acción jurídica internacional para atender lo que por años las jurisdicciones locales no han hecho? No sé si nos puede compartir un comentario, Paul. Bueno, sí, gracias por la pregunta y en primer lugar saludar solidariamente a todos los compañeros de América Latina que han contado sus testimonios y los casos de sus territorios. Estamos todos en la misma lucha y en la misma problemática, ¿no? Bueno, en realidad creo que tenemos que utilizar todos los mecanismos de incidencia que sean posibles, ¿no? El accionar irresponsable de las empresas es efectivamente el Estado en nuestros países en general es débil para hacerle frente a este tipo de comportamientos. Además, nuestros estados se ponen en la idea de favorecer permanentemente a la inversión, bajo la idea de que eso va a traer beneficios económicos, y para eso permanentemente están reduciendo las normas ambientales, flexibilizando las reglas ambientales, y tienen mucho temor de que la inversión se vaya. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante utilizar todos los mecanismos. Nosotros, desde cooperación y también en alianza con organizaciones de distintas partes de la región, incluyendo Argentina, Brasil, México, Ecuador, estamos participando de los procesos relacionados a las normas de empresas y derechos humanos en el marco de Naciones Unidas, ¿no? Nos parece que esa es una vía importante de incidencia, tanto por los principios rectores de Naciones Unidas que ya deberían convertirse en un estándar mínimo asumido por las empresas, como también la posibilidad de ir hacia un tratado vinculante que obligue a las empresas, que ya no sea simplemente como principios, sino que ya forme parte de la obligación de las empresas de respetar estos estándares en derechos humanos y en su cadena de suministro, lo que significa que se aseguren de que sus proveedores en los territorios cumplan con el respeto a los derechos humanos entendidos en su integralidad, ¿no? Hablamos no solo de los derechos de participación, sino de todos, incluyendo el derecho a un ambiente sano, el derecho a la consulta, etcétera. Y experiencias como la que se están teniendo en Suiza, en Alemania, en algunos países donde se están discutiendo normas internas del país que obligan a las empresas nacionales a tener esta debida diligencia en términos de derechos humanos en los países donde operan y en sus cadenas de suministros, también nos parece una ruta importante, quizás que se podría explorar también en el caso canadiense. Igual están mecanismos que nosotros conocemos como los del Ombudsman, la Defensoría sobre la Inversión Minera Canadiense y distintos espacios de incidencia. Yo creo que hay que utilizar todos los posibles para expresar la solidaridad y buscar efectivamente que legalmente las empresas se hagan responsables. Y por supuesto, el litigio internacional es una vía importante que en otros casos ha dado resultados y que también en casos
como estos podría recurrirse a ese tipo de mecanismo. Nuevamente, muchas gracias por su atención y por su solidaridad y por su interés en los impactos que estas inversiones tienen en nuestros países. Gracias, Paul. Solo voy a recordar a todos que están escuchando la opción de utilizar la interpretación que se puede encontrar en el fondo de su pantalla y notar que durante la siguiente hora vamos a tener presentaciones tanto en español como en portugués. Entonces, para quienes hemos estado escuchando en español, sería oportuno ahora elegir el botón de interpretación y seleccionar el idioma español si lo necesitas. Voy a pasar la palabra a Viviana, coordinadora del programa con América Latina de Alerta Minera Canadá. ¿Ya me escuchan? Sí. Muchas gracias, Jen. Así es, mi nombre es Viviana Herrera y soy la coordinadora de programas para América Latina en Mining Watch Canadá o la Alerta Minera Canadá. Yo me encuentro en este momento en la ciudad de Ottawa, territorio no cedido de la nación Algonquin Anishinaabe. Gracias a todas y todos los que en este momento nos acompañan. Me dicen que tenemos en este momento más de 120 personas, tanto en el Facebook Live como en el Zoom. Muchas gracias por acompañarnos. Vemos que tenemos personas desde todo el continente de América, nuestra Abya Yala, desde Argentina a Canadá. Muchas gracias por acompañarnos y por acompañar a todos y todas nuestros panelistas. Igualmente, un saludo a todos los panelistas que ya han hablado y los que están a punto de comenzar en esta segunda sección del foro. Como bien lo mencioné. Está apagada tu cámara, Viviana. Ay, perdón. ¿Ya? ¿Ya mejor funcionó? Sí. Bueno, entonces, como lo mencionaba ahorita Jen, en la primera parte nos enfocamos en Pan American Silver y en esta segunda sección, en el Pan American Silver y Rosbeti, esta segunda sección vamos a hablar de las inversiones de Rosbeti en otras empresas mineras canadienses, porque pese a que el día de mañana él se va a jubilar de la junta directiva de Pan American Silver, él va a seguir muy presente en el sector minero a través de estas inversiones, a través de dos empresas en particular, que son Solaris Resources y Equinox Gold. Y entonces para esto tenemos a tres comunidades, tanto de Ecuador, de México y de Brasil, que nos van a contar ellas mismas sobre los impactos de estas empresas en sus territorios y también sobre la manera en que ellas han resistido a estas empresas. Entonces, yo creo que podemos comenzar. Entonces, para comenzar esta segunda parte del foro, vamos a hablar con Marco Martínez. Él es, asegurarme que tenga todo porque ahorita tengo algunos problemas técnicos. Él es el presidente encargado del pueblo Shuararután y él es también del Ecuador, de la Amazonía ecuatoriana, y también él es ejecutivo del territorio. El pueblo Shuararután de la Amazonía ecuatoriana, ellos resisten al proyecto minero de cobre Warintza de la empresa canadiense Solaris Resources. Solaris Resources tiene una presencia bastante fuerte en el territorio del pueblo Shuararután y por lo tanto el pueblo ha declarado clara y firmemente en muchas ocasiones que se oponen a la minería a gran escala en el territorio. Y por lo tanto, el pueblo Shuararután dice que no quiere ser consultado porque ya han dicho que no quieren la minería en su territorio. Pese a esto, Solaris sigue ahí presente. Entonces, Marco, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y con todas nosotras. Quisiera que nos contaras un poco más sobre estas declaraciones, sobre
la firme oposición por parte de ustedes a la minería a gran escala en su territorio, y que nos cuentes también cuál ha sido la respuesta de Solaris Resources a esta declaratoria fuerte en contra de la minería. Marco, bienvenido una vez más. Tienes la palabra, tienes 10 minutos y por favor trata de hablar lento, despacio, para que para facilitar el trabajo de nuestros intérpretes. Te escuchamos, Marco. Sí, buenas noches a todos quienes están involucrados en este proceso de construcción en defensa del territorio, en defensa de la vida, en calidad de ejecutivo de territorio de Pueblo Xóchitl-Arután, y en este caso como presidente encargado del Pueblo Xóchitl-Arután, puesto que mi compañera Josefina ha sufrido una crisis en su salud, pues estamos prácticamente retomando, porque no podemos dejar en camino el proceso que estamos construyendo con todos los actores locales, regionales y a nivel internacional. En ese caso, pues, mi saludo a todos y quiero compartir lo que nosotros hemos trazado en nuestro plan de trabajo y el compromiso grande de ser electos como autoridades para poder defender el legado histórico de un pueblo originario, como se llama la nacionalidad Xóchitl, y en particular el pueblo Xóchitl-Arután. Pueblo Xóchitl-Arután se encuentra ubicado en la cordillera del Cóndor, en las entrañas de los ríos Zamora, Juangos y Santiago. Nuestra sede matriz se encuentra en el centro Xóchitl-Maicuán, Cantón Limón Indanza, al sureste de la provincia de Morona, Santiago. Pueblo Xóchitl-Arután está conformado por 6 asociaciones, 45 centros Xuar y aproximadamente 12,000 habitantes. La extensión territorial de Pueblo Xóchitl-Arután abarca 232,533.6 hectáreas de territorio en todo lo que concierne la cordillera del Cóndor. Por favor, me ayuda a pasar al siguiente. En el territorio de Pecha tenemos concesiones mineras, en lo cual voy a enunciar lo siguiente. El proyecto minero Guarinza, Lowell Solaris Resources S.A., se encuentra trabajando en la comunidad Xóchitl-Yavi, en las estribaciones de Macanaín, de la cordillera del Cóndor, territorio del pueblo Xóchitl-Arután, en la cabecera y vertiente de los ríos Guarins, Juangos, Quebradas y Ojos de Agua. En agosto de 2016, la comunidad Xuar de Nanquín fue desalojada violentamente por el Estado ecuatoriano y militarizada para las actividades de extracción minera a gran escala por la compañía Exa Mineral S.A. Siguiente, por favor. Los problemas encontrados con la empresa Solaris Resources son los siguientes. Las meteorologías que aplica la empresa Solaris Resources en el territorio de Pecha. Primero, engaños y compra de conciencia a los dirigentes con dinero. Dos, supuesto servicio de aviones gratis, instalaciones de internet en las comunidades, pago de trabajo diario a $30. La familia Xuar recibe maltratos psicológicos y problemas sociales
violación a las mujeres, alcoholismo, drogadicción, que estarían por perder sus saberes y valores con respecto a la violación de sus propios derechos ancestrales debido a la intromisión de las compañías transnacionales en el territorio que intentaron desorganizar con engaños y compra de conciencia de convivencia ancestral y cambio de ideologías con otras culturas. Existe desconocimiento total sobre los mecanismos y metodologías de trabajo del gobierno de turno en el territorio Shuar, ya que van deteriorizando permanentemente a las personas que ahí viven con su costumbre y su calidad de vida. Siguiente. La pérdida del bosque primario y la contaminación de las aguas. Las familias tienen menos especies y menos ríos limpios, que aumentan las enfermedades catastróficas en las personas y plagas en los cultivos. El territorio está siendo concesionado sin consentimiento previo, consulta y amenazada por las compañías transnacionales sobre la exploración y explotación minera, lo que imposibilita recuperar su estado natural y el suelo no tiene suficiente capacidad para su recuperación de su estado. El suelo se deteriora por la contaminación y su gente pierde la sabiduría ancestral del Shuar y obliga a usar productos químicos, lo que también provoca escasez de especies, cultivos. Las vivencias propias de las familias Shuar muestran cambios que afectan al medio ambiente, careciendo a los ciclos de siembra, cosecha y recolección de alimentos del bosque. Siguiente. Acción del Gobierno Nacional en contra del pueblo Shuararuta. El Gobierno Nacional incita la violencia con fuerza pública y militar por ingresar y apoderarse de los territorios a base de represión a líderes. El gobierno de turno siempre tiene un solo plan de gobierno que viola los derechos del pueblo y garantiza la impunidad de las multinacionales y la corrupción, dejando en la indefensión del pueblo. Es imposible la ejecución de minería, porque las características de proyectos en la práctica no son amigables, ni con la naturaleza, peor aún con la sociedad. No existe tecnología para explotar el cobre y oro, peor aún para reparar los daños. Son irreparables. La vida no debe ser negociada. Carecen de un proyecto alterno de vida digna y con libertad, acorde a la cosmovisión y convivencia de las familias del territorio. En tiempo de la pandemia del COVID-19, las mujeres rurales de Pechán, que sostienen la soberanía alimentaria del Ecuador, fueron discriminados y vulnerados sus derechos. Para lo cual exigimos al Gobierno Nacional del Ecuador, como ecuatorianos, que existe equidad y justicia para todas ellas, que sostiene la soberanía alimentaria del Ecuador. Siguiente. Nuestros objetivos: fortalecer el proceso político organizativo propio de autodeterminación con autonomía de los pueblos y nacionalidades en todo el país. Minga por la unidad del pueblo para movilizar al campo y desalojar a las compañías extractivistas que se encuentran en el territorio, hasta consolidar una consulta previa y libre e informada con el objetivo de cambiar el modelo económico con una nueva constituyente. Desmembrar la concesión minera a gran escala que se encuentra en el territorio del pueblo Shuararutan y que sean devueltos a las familias y dueños del territorio. Que el gobierno nacional asigne recursos para las mujeres y den crédito con mínima de interés que puedan mejorar su calidad de vida y su economía. Pedimos intervención de derechos humanos,
a las organizaciones internacionales de defensa, vista los derechos de los dirigentes que están siendo amenazados y perseguidos. Siguiente. Acción legal. Pueblo Shuar Arutam, acogiéndose al mandato del pueblo Shuar Arutam y la Constitución Política del Ecuador, artículo 98, viene realizando resistencia, plantón y marchas en rechazo a las actividades mineras a gran escala, petroleras, madereras e hidroeléctricas. En coordinación con los representantes de las nacionalidades a nivel nacional e internacional, como COICA, CONAIE, CONFENIAI y Comité Interfederacional, realiza una rueda de prensa en diferentes medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, en rechazo a las actividades mineras en el territorio, vista que el gobierno nacional ha violado el artículo 56 y 57, literal 7 de la Constitución Política del Ecuador, sobre la previa, libre e informada de las actividades en su territorio. Bajo el lema, el pueblo Shuar Arutam ya decidió no a la minería a gran escala y no queremos ser consultados. Expulsar a las compañías mineras a gran escala que se encuentran infiltrados en las comunidades del territorio pueblo Shuar Arutam, violando el plan de vida del pueblo Shuar Arutam. Siguiente. Campaña de causa legal del PESHA. 24 de septiembre de 2019, el pueblo Shuar Arutam realiza una rueda de prensa en la sede de la CONAIE Quito con los representantes de las nacionalidades de la Amazonía como COICA, CONAIE y CONFENIAE en rechazo de la actividad minera en el territorio. El 23 de noviembre de 2020, PESHA inicia una campaña de causa legal en contra del gobierno nacional por el incumplimiento del convenio 169. Artículo 24, sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes en relación a la implementación del proyecto minero Guarín. Siguiente. Esto ha sido prácticamente el proceso que venimos cumpliendo como autoridades de las bases del territorio en representación de las 47 comunidades Shuar que habitamos en el territorio de la cordillera del Cóndor Churubianay. Muchas gracias por habernos escuchado y estamos prestos para seguir dialogando en todo este periodo que vamos a estar vinculados para poder acertar con criterios lo que nos puedan generar algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Seguramente tendrán preguntas para ti. Entonces, ya te las haremos pasar al final de las tres presentaciones. Gracias otra vez. Bueno, entonces ahora continuamos con el ejido de Carrizalillo en el estado de Guerrero, en México, quienes nos van a contar sobre Equinox Gold y el conflicto generado en torno a la mina Los Filos. Es importante destacar que la mina Los Filos arrancó en el 2008 cuando pertenecía a la empresa minera canadiense Goldcorp. Equinox Gold adquirió esa mina hace solo un año, en marzo del 2020. Sin embargo, en menos de 6 meses de haberla adquirido, esta empresa, Equinox Gold, deterioró tanto la relación con el ejido, o sea, con las comunidades, que esta se vio obligada, las comunidades se vieron obligadas a iniciar un paro el 3 de septiembre del 2020. Este paro resultó ser uno de los más largos en contra de esta empresa desde que empezó el proyecto. El ejido de Carrizalillo denunció a la empresa por incumplimiento de su convenio de cooperación social y por ser y también acusándola de ser racista y discriminatoria hacia las comunidades. A pesar de haber ya firmado un nuevo convenio, el conflicto continúa.
El ejido grabó su presentación para el día de hoy, pero va a estar presente con nosotros al final cuando tengamos la ronda de preguntas. REMA, la Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la minería también va a estar acompañándonos para esa ronda de preguntas. Entonces, Edna, Nico, yo creo que podemos empezar el video. Gracias. No se escucha Edna o Nico. Se ha dedicado. El ejido de Carrizalilla es un ejido con más de 100 años. Quien se ha dedicado a la agricultura, a la siembra de maíz, frijol, calabaza, realiza un proceso de extracción de mezcal muy rico en la región, el cual ha sido parte muy importante en su economía. Se ha dedicado a la ganadería, gran parte de los compañeros, lo cual ahora ha sido totalmente modificada porque la empresa del 100% del ejido de Carrizalillo, el 80% se encuentra ocupado por la actividad minera. Gran parte de la actividad minera, tajos, minas, patios, oficinas, se encuentran dentro del ejido de Carrizalillo. La mayor parte, y esto ha implicado una pérdida, contaminaciones a la salud, bastantes situaciones en personas, en niños, que me llevaría todo un día o más en estar dando los ejemplos, pero está documentados. Hay ese tema, la empresa no la está atendiendo, no está atendiendo ese tema. Simplemente se enfoca en su operación minera y no se está enfocando en el impacto que está provocando la explotación de minerales. Es importante para el ejido el incumplimiento que realizó la empresa en ese convenio, porque estamos con la necesidad de algo ya acordado, lo cual es el tema del agua, el cual desde el 2019 fue pactado. Y la empresa no le dio la atención, no realizó más que un estudio, el cual nunca se presentaron los resultados de ese estudio. El tema de salud, estuvieron entregando al ejido medicamento de algo ya convenido, con precios manipulados exageradamente, becas, no pagaron el total de las becas, empleo. Estuvo siempre una disputa en no cumplir, en no dar la atención por parte de Juan Carlos, que fue en su momento el gerente de desarrollo comunitario. La falta de atención de empleo. O sea, creo que el ejido nunca tuvo algo adicional, más lo que ya ha convenido. Pero el problema fue que la empresa, la atención que le dio, es que quería negociar sobre algo ya acordado entre las partes. Desde antes del rompimiento con la empresa para llevar a la manifestación del paro de actividades mineras, hubo una búsqueda por parte del ejido hacia la empresa de tratar de buscar por el lado conciliatorio
los incumplimientos, los cuales mostró una, y desde ahí inicia, desde los 31, desde julio, desde el 2 de septiembre, y todas las reuniones que tuvimos con Peter Burger, una actitud racista, discriminatoria, que yo creo que fue lo principal, el principal enojo que tuvo el ejido. Discriminación racista y falta de atención a no querer darle solución a esto. Y eso, ellos mismos, la empresa, fue provocando que se fueran complicando las cosas, porque siempre, cada reunión que tuvimos, incluso ya en el paro, mostraban eso mismo, racismo, discriminación, falta de atención y una actitud que pudieron haber evitado desde esa fecha y no llegar y prolongarla a tanto tiempo, porque la respuesta estaba en ellos. Y fue una falta de atención y cada reunión así, racistas, contestando de una manera grosera, no dando la atención a la asamblea, metiendo documentos falsos de informativos hacia el movimiento, hacia la comunidad, con la intención de romper la asamblea, metiendo presión por parte del gobierno, las Fuerzas Armadas y el fiscal del Estado, quien se presentó y se presentaron de una manera intimidante, donde había gente y familias y adultos mayores, quienes no tenían nada de que ayudara si esas personas quisieran hacer un acto de presión hacia el movimiento. Y eso fue constantemente, cada reunión. La doctora Georgina Blanco mentía en que se iba a reunir, no llegaba, venía cuando ella quería, llegaba y se presentaba de una manera grosera, no le daba atención, no les trataba siempre igual que Peter Burger, discriminar a una comunidad. No aceptar que la comunidad es un grupo de interés que hay que cuidar porque es parte del negocio. No, y lo sigue llevando, el cual el día de la firma del convenio se le invitó a terminar con este conflicto y terminar con este tipo de acciones, las cuales dijo, no me importan, haz que el ejido haga lo que quiera y yo haré lo que quiera. Y el ejido tiene que asumir la responsabilidad y pagar los daños. Y así quedó. Sigue todavía en la actualidad. Hay un conflicto, hay un problema legal ante el Tribunal Unitario Agrario, el cual el ejido está demandado por varios millones de pesos, lo cual, pues el ejido se tiene que defender, se va a defender, va a meter todos los argumentos que le sean suficientes y esto va a complicar más la relación y el negocio futuro que dice que quiere la empresa. Así es que creo que no puede dar los brincos de alegría porque aún existe este conflicto. Aún existe, y lo cual es que ellos no quisieron desistir de la demanda, siguen con la intención de hacer responsable al ejido de sus pérdidas que ellos ocasionaron por no atender este convenio. Ahora quieren hacer responsable al ejido, y lo cual el ejido no va a estar de acuerdo y nunca va a estar de acuerdo porque fue un tema de falta de atención al convenio ya pactado, y lo cual es que si el ejido llegara a perder esto, no tenía futuro su mina, no tenía futuro porque el ejido ya no rentaría más, ya no rentaría a alguna persona así, no rentaría a Equinox Gold en 3 años. Así es que su voluntad que quieren hacer nuevamente a la fuerza con una mala intención tiene caducidad, y esos son 3 años.
3 años, porque el ejido en 3 años recupera sus tierras y decide si renta o no renta, y la empresa se queda ahí, se queda aquí en los Gols sin sus millones a recuperar, simplemente por eso, por una falta de atención, por ser racistas, por querer discriminar y querer someter a una comunidad, lo cual nunca han entendido eso, que la comunidad son socios, somos socios, aunque no es en equidad, pero sí en respeto, en atención. Bueno, muchas gracias a las y los compañeros del ejido de Carrizalillo. Ellos, como lo mencioné ahorita, van a estar con nosotros y nosotras al final, después de la presentación que viene en un minuto para la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra última presentación de esta noche. Pero antes de eso quisiera decirles que esta presentación va a ser en portugués. Así que me gustaría recordarles a las personas que estén, quiero asegurarme de las instrucciones, las personas que estén en el Zoom y que estén escuchando en español, asegúrense que en la parte de abajo tengan seleccionado el botón de interpretación, para que así puedan escuchar la presentación en español. Abajito en la pantalla van a ver como un globito y ahí le dan clic y ahí seleccionan español. Bueno, entonces aquí vamos. Entonces, como decía ahorita, tenemos en este momento a Joniaes Pinheiro, espero estar pronunciándolo bien, pero en fin. Bueno, Joniaes, bienvenido. Él es parte del miembro de la comunidad de Arizona. Él, junto con su comunidad de más de 4,000 personas, fueron afectados y afectadas recientemente por el derrame de la mina de Arizona de propiedad de Equinox Gold. Esto fue hace muy reciente, ocurrió el 25 de marzo, hace aproximadamente 45 días. Desde entonces, el movimiento de afectados por represas, el MAP, ha estado circulando videos que son impresionantes, donde se ven es impresionante ver el derrame y ver el agua que está saliendo de los grifos de color naranja. Y esto es el agua que está consumiendo las poblaciones. También vemos en los videos, en las fotos que han circulado desde entonces, que las personas, las familias están sufriendo de picazones en su piel, especialmente los niños. También un video donde muestran cómo las personas están movilizando, protestando, exigiendo su derecho al agua y siendo arrestadas por exigir ese derecho. Entonces, Joniaes está acá, bienvenido otra vez, gracias por estar con nosotros. Sé que es un poco tarde en Brasil. Quisiera que nos contaras un poco más sobre la situación actual de las comunidades y cuál ha sido la respuesta de Equinox Gold ante tal derrame y ante tal desastre. E igual, si nos puedes comentar sobre cómo ha sido la relación, el relacionamiento entre esta empresa con las comunidades desde que llegó al territorio a operar esta mina. Joniaes, bienvenido. Por favor, te recomiendo, te pido que hables un poco despacio, dado que vamos a estar traduciendo, interpretando de portugués a español y luego de español a inglés. Entonces, por favor, gracias otra vez y te escuchamos. Buenas noches a todos y a todas. Me llamo Joniaes, soy aquí de Arizona, de Maranhão. Buenos días, buenas tardes a quien esté ahí. Nosotros vivimos aquí, en el norte de Maranhão. Y nosotros estamos sufriendo varios problemas por culpa de la Equinox Gold, una empresa que se instaló en la ciudad
en la ciudad de Arizona. Hemos pasado por varias situaciones de pobreza extrema y al mismo tiempo es muy gratificante formar parte de esta reunión, de esta mesa, porque así como nuestro espacio, como ustedes dijeron, estamos pasando por el mismo momento y tal vez es mucho peor, porque como ustedes pueden ver aquí en las fotos, en los videos, esas empresas solo piensan en el lucro, no piensan en las vidas humanas y en la biodiversidad. Hace más de 45 días ocurrió la ruptura de la represa, una represa secundaria manejada por Equinox Gold. Pueden ver aquí en este video que se rompió esa represa y se dañó totalmente este curso de agua y este reservorio de agua, el que antes y ahora alimenta a toda la comunidad de Arizona, que son más de 4.000 habitantes. Entonces, desde la ruptura de esa represa, tenemos este problema de abastecimiento de agua. Y como siempre, los mineros emiten notas falsas para convencer a la sociedad y para decir que está todo normalizado. Y no lo está. Nosotros continuamos sufriendo. Tenemos una comisión aquí de varias personas, personas del movimiento MAV, que es el movimiento antirrepresas. Continuamos aquí en esta lucha y sufriendo muchos daños ambientales e inclusive físicos, porque esto afecta de forma generalizada a toda la sociedad que depende principalmente del agua. Porque nosotros podemos vivir 3 o 4 días sin comer, pero sin tomar agua no podemos vivir. Esta foto que se muestra aquí es del reservorio de agua que fue afectado. Ahí arriba pueden ver en la parte en que se rompió la represa. Un poco más arriba pueden ver que está la mina. La mina tiene varios productos tóxicos: cianuro, sulfato de amonio, soda cáustica, etanol. Entonces, desde que esa empresa minera llegó aquí, a nuestro pueblo, nosotros vimos que ellos incentivaban como si fuera un desarrollo, pero hoy vimos que lo que trajo es más maleficios que beneficios a nuestra comunidad. Porque no tenemos más no tenemos infraestructura de agua, no tenemos infraestructura de calles asfaltadas, de hospitales. Es una empresa minera que recauda muchísimo oro por mes y nosotros ni siquiera tenemos una forma de comunicación aquí en Arizona. Y como Marcos Martínez dijo hace un rato, pueden ver aquí, a la distancia, el pueblo no tiene cemento porque la empresa compra todo, compra a la policía, compra a los gobernadores, compra a los intendentes. Y pedimos que nos ayuden porque nosotros vivimos en medio de una violencia física. Porque como yo acostumbro a decir, la empresa minera va a pasar, pero la sociedad va a quedar y va a quedar contaminada, va a quedar sin empleo, sin ingresos familiares. Y así la situación queda muy complicada para nosotros por culpa de esta empresa minera Equinox Gold aquí. Porque hasta los empleos son difíciles en esta población de 4.000 habitantes.
porque solo necesita mano de obra calificada. Hasta las personas que solo viven, que vivían de la pesca, de las casas, que recolectaban azaí, como la empresa compró todo el terreno, algunas tierras las expropió y a otras las compró. Entonces las personas que vivían de la caza de supervivencia, de la pesca o hasta de la extracción de alguna fruta, son prohibidos por personas de seguridad, por la policía. Entonces estamos viviendo en una tortura psicológica y física en este momento, porque no tenemos ninguna solución. La empresa minera no ofrece ninguna posición, todo el tiempo dice que van a hacer algo, que van a hacer alguna cosa, emiten notas y notas y notas, y hasta actualmente estamos pasando por eso. Y no tenemos ninguna solución, hasta este momento no hay soluciones. Es como siempre, ¿no? Las empresas mineras, convencen de que tienen un sistema tan lindo, pero después se convierte en algo muy feo. Miren cómo está saliendo el agua aquí. Hace 15 días más o menos que el agua sale así. Esa canilla está en una casa. Esa es el agua que llega en las canillas en las casas. ¿Cuándo llegaba agua en las canillas? Era así. Entonces, esa agua provoca varias enfermedades. Y ellos nunca se hicieron cargo de lo que estaba sucediendo con esa agua. Se hizo, por ejemplo, una recolección de agua. Miren, por ejemplo, cómo quedan los niños. Los niños son los más vulnerables porque nosotros no tenemos otra forma que darnos un baño que no sea con esa agua. Y nosotros estamos sin agua aquí en Arizona desde ese momento. Y eso es lo que sucede. Y nosotros no tenemos solución. Nos quedamos sin soluciones. Ya tratamos de activar varios órganos para que esto sea publicado en los medios. Fuimos a la municipalidad, pero no vemos ninguna acción, ninguna solución inmediata para este problema aquí en Arizona, provocado por esta empresa minera. Lo que vemos mucho aquí es lo que sucede en el mundo entero. Muestran cosas lindas y al mismo tiempo aquí está todo muy feo. Nosotros estamos luchando contra esa empresa hace más o menos 8 años. Pero la lucha más frecuentemente comenzó hace 4 años. Luchando, haciendo manifestaciones, reivindicando nuestros derechos. Ese es nuestro deber. Es nuestro deber luchar por nuestros derechos. Pero también nos sentimos amenazados desde varias partes, desde la policía, desde los concejales, desde el intendente. Las comisiones de Arizona, nos sentimos amenazadas por las situaciones que están sucediendo. Parece que nosotros fuéramos los agresores, que nosotros estuviéramos destruyendo la naturaleza. Parece que nosotros fuéramos los verdaderos bandidos. Nosotros que luchamos por el pueblo, por la sociedad, nosotros somos criminalizados, no los mineros que hacen eso. Porque además de haber destrucción ambiental, hay una destrucción personal, porque la sociedad en sí es la que paga el precio, es la que paga el precio por todo esto que está sucediendo. Nosotros estamos viviendo. Actualmente no tenemos soluciones, no tenemos medios, no sabemos cuándo va a volver nuestra agua, no tenemos soluciones, no sabemos cómo va a estar el agua después, cómo va a quedar, si va a llegar hoy, si va a llegar mañana. No tenemos una solución exacta e inmediata. Nosotros decimos así, no sé si ustedes me logran entender, pero estamos en un barco sin salida. Es muy bueno este tipo de reuniones porque estamos exponiendo desde el mundo entero, al mundo entero, las situaciones que estamos viviendo aquí por Equinox Gold, lo que estamos viviendo aquí en Arizona.
El dueño de esa empresa se llama Rose Beattie, que es el principal accionista, Rose Beattie, que es el principal accionista de Equinox Gold. Me gustaría hacer una pregunta que tal vez ustedes puedan, puedan responder. No sé si pueden hacerle a él. Él se considera un filántropo y un ambientalista, pero ¿cómo un ambientalista y filántropo que le gusta ayudar a las personas y cuidar al medio ambiente solo trae destrucción para la naturaleza? Está dejando miseria en Arizona. Esa es una pregunta que yo quería que ustedes, si pueden, puedan hacerle a Rose Beattie. Porque esa es la imagen que él consigue pasar. Esa es la imagen que yo puedo darles ahora. Pero hay cosas más absurdas sucediendo aquí en Arizona. Y lo que ya les pasó a ustedes también está pasando aquí actualmente en Arizona. El pueblo está con miedo, no sabe qué hacer. Ellos nos miran realmente como después de varios y varios años. Yo no estoy en contra de la mineración. Estoy en contra de las cosas malas que están haciendo. Porque si lo hicieran bien, traerían beneficios para toda la comunidad, para la sociedad brasileña. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué esa empresa no logra mostrarnos una planificación de una mina? ¿O un plan para sobrevivir después de que se haya implementado la mineración? Las mineras solo toman todos los recursos y dejan miseria para la población. Es muy bueno que ustedes nos estén apoyando. Estamos muy felices aquí en Arizona, en nombre de nuestra sociedad que implora y que está sufriendo los mismos problemas. Yo sé que ustedes pasaron por eso y ya pasaron. Y es lo que va a quedar para la eternidad, tanto mentalmente como físicamente. Porque va pasando de padres a hijos, nietos, en sí, viceversa. Estamos luchando por el bien común, no solo nuestro, también de la sociedad y de nuestros hijos y de nuestros nietos que están por venir. Yo digo siempre así. Hoy tenemos que luchar, porque si no mañana puede ser muy tarde para nosotros. Mientras tengamos fuerza, tengamos coraje y tengamos apoyo, vamos a continuar luchando. Sé que es difícil, sé que es complicado, pero no es imposible. Bueno, agradecemos mucho esta participación y espero que todavía estén despiertos, pero bueno, estoy aquí para responder preguntas, dudas que tienen. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Johnny Ice. Creo que esta vez ya lo pronuncié mejor. gracias por tus palabras. Y lo que estabas diciendo en este momento, a lo último de que le hagamos estas preguntas a Rose Beattie y a Equinox Gold y que transmitamos estas exigencias a esta empresa, me lleva precisamente a algo que queríamos y que ya lo mencionó Jen al comienzo de este foro, y es pedirle a todas y todos los participantes, a todos los que nos están viendo, de que hagamos eco de las exigencias que las comunidades el día de hoy nos han, que han compartido con nosotros. Y de una manera de hacer eso es este llamado a la acción que les estamos proponiendo, y es de que mañana, como les decíamos, es la reunión anual de la Junta Directiva de Pan American Silver, entonces que hagamos, movamos las redes sociales y le enviemos mensajes a la persona que va a reemplazar a Rose Beattie, que se llama Gillian Winkler, que le enviemos mensajes y que le recordemos y le hagamos saber cuál es el historial tóxico de Pan American Silver en toda América Latina. Y igualmente también que tomemos acción en cuanto a Equinox Gold y a Solaris. Con Solaris lo que podemos hacer, hay esta petición
que ha sido creada por y es promovida por nuestros aliados de Amazon Watch. Ingresen ahí, ahí está en la pantalla. Esto también les va a llegar por un correo electrónico. Es solamente firmar la petición apoyando al pueblo Shuararutam de la Amazonía ecuatoriana, diciéndole a Solaris Resources que el pueblo Shuararutam ha dicho no a la minería y que quieren que salga de su territorio. Igual a Equinox Call, cuando entren a este link que les va a llegar por correo electrónico, ahí están todos los mensajes que le podemos enviar a esta empresa. Entonces, esto va en el sentido de lo que nos estaba comentando Johnny Addis, ¿no? De hacer eco a estas exigencias, porque eso es, digamos, una de las cosas que podemos hacer desde Canadá, para los que estamos acá en Canadá, es de visibilizar las exigencias de las comunidades en América Latina. Ellas siempre están hablando y lo han manifestado el día de hoy acerca de este cerco mediático, ¿no? Que no les permite hablar sobre sus problemáticas, porque los medios de comunicación locales no hablan sobre ellas, y pues es mucho más difícil que esas demandas lleguen a Canadá. Entonces, eso es algo que podemos hacer en cuanto a la solidaridad. Bueno, entonces eso en cuanto a la acción. Tenemos ya algunas preguntas, y una pregunta como que me han compartido acá es precisamente, es para todos, pero pronto podemos comenzar con Marco del pueblo Shuararutam, y es, se refiere a qué recomendaciones ustedes, qué le recomiendan al pueblo canadiense, a la sociedad canadiense, en cuanto a cómo pueden estrechar estos lazos de solidaridad con ustedes. ¿Qué puede hacer el pueblo canadiense para solidarizarse con ustedes? Marco, ¿tú qué piensas? Bueno, en este caso, nosotros como Consejo de Gobierno, como la gran asamblea de pueblo Shuararutam, nosotros hemos mencionado de que el Estado ecuatoriano es el responsable de cualquier intromisión que existe en el territorio. Y es por eso que, como tales, como dueños de territorio, nosotros desconocemos cualquier agente que venga hacia nuestro territorio y que supuestamente se mencione que están cumpliendo parámetros del Estado ecuatoriano. Por eso mismo nosotros hemos dicho, basta. Nosotros somos un pueblo pacífico. La minera, una transnacional, tiene que respetar a los pueblos originarios, porque eso es como meterse por la ventana. Entonces, sociedades civilizadas actúan así. Gobiernos que supuestamente hablan de la democracia, que supuestamente hablan de la libertad de expresión, pues son los primeros en incumplir normas y leyes que en nuestro derecho propio hemos dicho no a estos proyectos de gobierno, proyectos mineros, proyectos petroleros, que en sí nada de desarrollo hacen para nuestras familias, para nuestros pueblos, porque desde hace cuando se fundó la República, hasta el momento, el pueblo Shuar ha subsistido. Nosotros no somos bien atendidos por parte del gobierno, mucho más cuando una transnacional habla de un supuesto desarrollo. Hemos constatado, hemos sentido de las vocerías de los hermanos de otros pueblos de Latinoamérica, del mundo,
hermanos que han vivido una catástrofe hacia sus derechos, hacia su vida, hacia sus familias. Entonces, nosotros somos un pueblo de paz y queremos paz. Queremos un territorio, tenemos territorio definido, un territorio de paz. Somos parte de los territorios de vida. Por lo tanto, hemos hecho denuncias para que el mismo Estado, el mismo gobierno que trae a las transnacionales, se encargue de decirle, señores transnacionales, salgan del territorio de los pueblos originarios. Para nosotros no es nada bienvenido una empresa transnacional. Gracias, Marco. Muchas gracias, Viviana. Gracias a ti. De pronto para Rema, la misma pregunta en cuanto qué formas, de qué manera se puede solidarizar las personas acá desde Canadá con las comunidades afectadas por las mineras canadienses en México. Y de pronto, si nos puedes también hablar, hay una pregunta acá, sé que no hay mucho tiempo, pero si lo puedes hacer brevemente, sobre cómo la situación de resistencia en el ejido de Carrizalillo de pronto ha servido para fortalecer otras resistencias en México. ¿Estás ahí? Sí, bueno, hola. Sí, dale, te escuchamos. Perdón, es que somos dos. Bueno, sí, primero que nada es que el tema de la rendición de cuentas por parte de las empresas es un tema pendiente, ¿no? En distintos países existen diversos proyectos que, justo como todos los casos que ahora nos han presentado, siguen violentando los derechos, los territorios de comunidades completas, de regiones completas, ¿no? Que han construido incluso corredores mineros, que son una serie de afectaciones ya no muy locales, sino regionales, ¿no? Que no solamente trastocan un río, sino cuencas completas. Entonces, el tema de la rendición de cuentas es un tema que sigue estando pendiente y que, en este caso, las leyes del resto de países en el aspecto ambiental siguen siendo muy débiles, ¿no? Muy laxas con respecto a la exigencia de resarcir los daños, ¿no? Y muchos accionistas que muchas veces pues son de Canadá y de otros países, y la transparencia que en este caso en Canadá se presta, pues justo ayuda más a todas las comunidades que en Latinoamérica pues a veces no podemos acceder a esta información, ¿no? Que en este caso creemos que es muy fundamental toda la solidaridad que se pueda tener con respecto a exigir la rendición de cuentas de esas empresas, pero también a que los accionistas tengan esta información, tengan la información de la afectación de daños que sí existen las comunidades o los proyectos, de qué manera están violentando a las comunidades, como en el caso de México sucedió con Carrizalillo, y que en su momento también pues hubo una serie de cartas, ¿no? Directamente a quienes estaban aportando dinero a este tipo de proyectos de expansión, ¿no? O de explotación de minerales. ¿Cómo el ejido de Carrizalillo fortalece la lucha de otras comunidades? Pues es una comunidad que está viviendo graves afectaciones a su territorio, al medio ambiente y a la salud de las mujeres y los hombres de esta comunidad. Entonces sigue siendo un espejo para aquellas comunidades que ya están siendo amenazadas por diversos proyectos de minería, ¿no? Carrizalillo es como una especie de laboratorio en el que se combinan una serie de circunstancias de contexto muy violento, pero también con presencia de una transnacional, ¿no? Que violenta. Entonces sigue siendo pues la imagen de lo que podría sucederle a cualquier otro ejido o comunidad en México
en el supuesto de que se llegaran a instalar este tipo de proyectos. Entonces, sí es una llamada de atención, de alerta y de prevención, ¿no?, para diversas comunidades, para no permitir que se impongan ese tipo de proyectos, porque para nosotros, desde la REMA en México, una vez que este tipo de proyectos se instalan, que crean su infraestructura y empatía con los gobiernos, pues ya no hay manera de detenerlos, ¿no? Y lo siguiente, pues ya son los daños, los derrames y todo lo que ya nos han compartido las y los compañeros. Muchas gracias. Yoneais, para ti la misma pregunta, y veo acá que hacen una pregunta dirigida a ti relacionada al tema de la solidaridad. Y es porque cuando ocurrió el derrame en la mina de Arizona en marzo 25, había mucha conmoción acá en Canadá dentro de la comunidad brasilera canadiense, porque ellos decían que los medios de comunicación acá en Canadá no estaban hablando sobre lo que estaba ocurriendo en Brasil. Era como que si nada hubiera pasado. Entonces, la pregunta acaba es como, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Tú qué piensas sobre esta falta de visibilizar lo que pasa en Brasil en cuanto a las empresas canadienses y en este caso a Equinox? ¿Y tú qué le recomiendas a la sociedad canadiense para que haga eco de sus exigencias? ¿Yoneais? Hola. Hola de nuevo. Bueno, tenemos los medios de comunicación y los agradecemos a la gente de MAB, del movimiento, que consiguieron una repercusión nacional hasta una parte que tiene acceso mundial. Ellos consiguieron divulgar lo que está sucediendo aquí. Al principio, varias otras entidades y otros medios de comunicación desmintieron que había ocurrido esta ruptura de la represa. Después de unos 15 días más o menos, que realmente entendieron la realidad. Nosotros queremos que esto llegue hasta Canadá y que circule por todo el mundo. Es por medio de todos los aliados que tenemos, por ejemplo, las ONGs, los movimientos, el movimiento anti-represas, MAB, Movimiento Anti-Bajajens, que tiene 30 años, hace 30 años en este medio y tiene acceso a muchos medios de comunicación. Por eso pudieron poner este problema en los medios. Solo el MAB es de mucha importancia y de gran ayuda, pero si tuviéramos más aliados, por ejemplo, ustedes ayudándonos, que nos están ayudando de cierta forma, si pudieran divulgar este problema nuestro, sería mucho más fácil para que haya una visión mundial de los problemas que están sucediendo aquí en Arizona. Parecía que era algo simple. Los medios dijeron que era algo pequeño, un transbordo de la represa. Pero no fue un transbordo de la represa, fue una ruptura de la represa. Inclusive la empresa minera emitió notas falsas y mentirosas, como siempre hacen, diciendo que solo era un transbordo. Hasta hoy en día dicen que es un transbordo. Nunca asumieron que fue una ruptura. Inclusive, al principio, dijeron que era una lluvia milenaria, una lluvia bíblica. Eso sucedió en el tiempo de Noé, ¿no? Y eso es lo que dijo también, lo que dijeron también los medios. Si tuviéramos otros medios
por ejemplo, a través de ustedes, les agradeceríamos mucho. Creo que ustedes ahora ya tienen nuestros contactos, gracias a Dios. Queremos tener aliados como ustedes para ayudarnos a apoyar. Porque creo que ustedes ven de más lejos cómo son las batallas y nosotros recién estamos empezando ahora a vivenciar estas situaciones. Si fuera posible, les agradeceríamos mucho. Porque nosotros pensamos que estamos luchando en realidad contra una multinacional, una empresa poderosa. Y nosotros siempre decimos aquí que somos un perro callejero peleando contra un pitbull, porque es una empresa minera que tiene un área de 10.000 a 500.000 hectáreas y recauda 700 kilos de oro y el lucro que tiene, las ganancias que tiene, es eso y no tiene ningún tipo de fiscalización. La ganancia por año es de 1 billón de reales por año y nosotros queremos divulgar esto hacia afuera para que no quede solamente aquí. Gracias. Si tuviéramos otros medios como ustedes dijeron. Gracias, Yoneais. Y sí, yo creo que es eso, ¿no? El ser aliado, y yo creo que una de las formas de ser aliados es hacer eco a sus exigencias. Así que muchas gracias por tus palabras, Yoneais. Entonces, solamente para finalizar, recordarles a todas las personas que nos están viendo en este momento, que nos acompañaron durante todo el evento, de por favor de tomar acción, de actuar. En las redes sociales vamos a hacer bulla, vamos a enviar mensajes a estas empresas y vamos a hacer eco a las exigencias de las comunidades. Como ya les reitero, les va a llegar un correo con todos los mensajes y también con todas las, esto que ustedes están viendo acá en la pantalla, con toda la información de las redes sociales de cada una de las comunidades que han hablado el día de hoy para que ustedes las puedan seguir y puedan no solamente hoy o mañana hacer eco de sus exigencias, sino que de ahora en adelante lo pueden hacer ustedes. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a los panelistas otra vez por acompañarnos, por compartir sus vivencias con nosotras y nosotros de una manera tan abierta, tan clara, y por darnos este panorama tan claro de la situación de las empresas mineras canadienses en América Latina. Muchas gracias por esto. Y solamente para finalizar, me gustaría darle un agradecimiento muy especial a nuestros intérpretes, Pierre Yves Serginet, a Patricia Puechagut y Eileen Anders. Muchas gracias por este tan lindo trabajo que es muy duro. Muchas gracias a ustedes tres. E igualmente agradecerle a Edna y a Nico que nos han estado colaborando con toda la parte técnica. Muchas gracias a ustedes dos por su tiempo y su dedicación y por asegurarse que todo salga muy bien tras bambalinas. Y para terminar, agradecerle a todas las organizaciones que hicieron posible, que nos apoyaron promoviendo este evento, a organizaciones de Estados Unidos, de Canadá. Muchas gracias a todas ustedes por patrocinar este evento. Y eso sería todo por ahora. Muchas gracias a todos nuevamente. Buenas noches.